Hola amigos de Enter.co, soy Erika Duarte y les doy la bienvenida de regreso al Nuestro Enteraste, pues este es el primero del 2014. Esta semana, como muchos saben, que los que estuvieron pendientes del sitio, fue el CES, la feria tecnológica, una de las ferias tecnológicas más importantes del año. Se dio en Las Vegas. Nosotros estuvimos presentes en la feria José Luis Peña Redonda y Mateo Santos, y les queremos contar que casi todas las noticias del Enteraste, las más leídas, fueron las de esta feria. Entonces, en primer lugar, Huawei presentó su nuevo smartphone, entonces como que nos mostró su nueva apuesta para el 2014. Sony también estuvo presente en el CES con una conferencia y nos presentó más como su apuesta para relacionada con el entretenimiento para este año. Y finalmente Samsung también estuvo presente con una conferencia. El día lunes fueron todas estas conferencias y Samsung nos presentó, estuvo mucho más enfocado en su línea para el hogar, como electrodomésticos inteligentes y todo este tema, pero también nos presentaron dos nuevas tabletas, que es muy interesante que estén pendientes y lean las notas para que las conozcan. Otra de las noticias más importantes de la semana está relacionada con la conferencia de Samsung, cuando Michael Bay iba a presentar los televisores 4K y de pronto le pasó algo extraño con el teleprompter y tuvo que salir del escenario. Les recomendamos que vean la nota porque está el video y la verdad es bastante curioso y un poquito chistoso. Hablando de televisores 4K, nuestro compañero Sergio Favara, que está detrás de la cámara, hizo una nota en la que nos cuenta por qué el 2014 es el año del 4K. Está muy interesante, entonces, para que le echen un ojito a esta nota. Además, siguiendo con el tema de los televisores, Mateo Santos, que está, estuvo en el CES, nos hizo una nota explicándonos las diferencias entre plasma, LCD y OLED, entre estas tres tecnologías. Es chévere que ustedes lean esta nota para que sepan cuál de los tres responde más a sus necesidades y puedan hacer una buena compra. En el CES 2014 también hubo espacio para los videojuegos, por eso Valve presentó sus Steam Machine. Mateo Santos tuvo la oportunidad de probar el control, que era una de las grandes promesas de la compañía, y nos da su opinión al respecto. Además, Nvidia presentó un nuevo chip que haría que los juegos en los dispositivos móviles tengan la calidad de un PC. Está muy interesante este tema para que le echen un ojito. Además, finalmente, si ustedes quieren conocer todo lo que pasó en Las Vegas durante el CES, José Luis Peña Redonda estuvo con nosotros haciendo un hangout desde allá y nos cuenta todas las novedades, todo lo que él pudo ver, como el análisis que pudo hacer de las conferencias y de, en general, todo lo que pasó, para que pues lo miren y nos cuenten su opinión al respecto. Bueno, y para finalizar, la única noticia que no llegó al CES, pero que sí nos llegó a nosotros, está relacionada con la polémica de las propinas de Tapsi. La compañía nos respondió sobre algunas quejas que recibieron por parte de los usuarios porque estaban muy caras las propinas que los taxistas les estaban pidiendo a los usuarios. Entonces está muy interesante para que lo vean, para que le echen de pronto una leída a toda la polémica que hubo durante el mes de diciembre. Bueno, esto es todo por esta semana. Los invitamos a que lean los links de las noticias que están aquí abajo, a que vean el hangout del CES, que estuvo muy chévere, y pues a que nos sigan acompañando durante las próximas semanas de este 2014 en el Enteraste. ¡Chao!